bien, pero bueno, para que se vea así un poquillo. ¿Qué tenemos aquí? Un duende, ¿no? De Nike. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Oh! Espera, espera. No, ahí aquí. No se ve, no se ve. Ahí no se ve. Vamos a verlo aquí. Enfocamos. Ahí está. Tenemos el duende de que entra en la mansión encantada. A ver, ¿en qué consiste la mansión encantada? Porque veo que aquí hay un montón de plástico guapo. La mansión encantada es un juego de escape para todas las edades, sobre todo para niños. Y cuenta una historia. Paseando por el bosque, te detienes un momento para cerrar los ojos y disfrutar de la fresca brisa al atardecer. Cuando vuelves a abrirlos, descubres una casa que no habías visto nunca antes. La puerta está abierta y te acercas a pedir un vaso de agua. En cuanto entras, se cierra detrás de ti y oyes el tintineo de varios martillos. Alguien la ha bloqueado desde fuera. Enseguida te das cuenta de que es el hogar de unos traviesos gnomos. La casa es un laberinto de habitaciones sin pasillos, donde cada puerta te transporta a otra estancia. Por suerte, habías llenado tus bolsillos con hojas caídas del árbol de la sabiduría, el tesoro más preciado para estos curiosos seres. Por cada una de ellas te darán la oportunidad de cruzar una puerta tras superar una prueba. ¿Tendrás suficientes hojas e ingenio para conseguir escapar? Las pruebas acabo de terminarlas, así que aún no las tenemos impresas. Ajá. Y hay diferentes pruebas, muy distintas entre ellas, todas de cálculo. También pruebas de memoria y otro tipo de pruebas. Y luego hay tarjetas especiales en las que Ajá. tienes que pedir a otro jugador que te ayude. Ah, o sea, el formato del juego es cooperativo. Y competitivo a la vez. Sí. Entonces unas veces compites por pasar prueba Ajá. y otras si no compartes no hay opción. Exacto. Me mola un montón. A veces te puede tocar la posibilidad de cambiarte de habitación con cualquier otro jugador. Ajá. Por ejemplo, tiene bastantes tarjetas así diferentes y siempre hay que resolver una prueba. Entonces tenemos unas hojas que son las del árbol de la sabiduría, cada vez que intentemos cruzar una puerta, debemos darles una a los gnomos, para que nos den la oportunidad de resolver la prueba. Si la resolvemos bien, vamos a la habitación que pone el cartel verde, si la resolvemos mal, en la que ponga el cartel azul. Vale, entonces una pregunta, ¿dónde empezaríamos? Empezaríamos en la número 4, donde está la puerta 4, de madera que se cierra. Aquí, la puerta de madera que se cierra, y hay dos duendes, y dos números, que serán las siguientes habitaciones. Exacto. La 4... O sea, volver a la 4 y la 15. Está claro que la 15 es seguir adelante. Adelante. Y la 4, dado que es la primera y no podemos retroceder, nos quedamos donde estamos y fallamos. Entonces pasamos aquí y nos castigan otra vez a la 4. A la 4, porque como es la segunda habitación, podemos volver a la 4. Claro. Ah, es un tema de estructura. O sea, vamos pegando saltos matemáticos aquí. En las siguientes sí nos han mandado de un modo más lioso otras habitaciones. Y si resolvemos todo bien, no pasamos por toda la mansión. Hay atajos. Vale. También podemos caer en la casilla número 2. La casilla número 2. Ahí que hay una fiesta. Una llave. Ah, vale. Una llave como esta de Ajá. aquí. Ajá. Si caemos ahí, elegimos una de las llaves. Ajá. Que nos permite pasar directamente desde la número 12 hasta la salida sin necesidad de resolver ninguna prueba. Ah, y eso es el candado que hay aquí en la 12. Se abre con esa llave. Es el que se abre con esta llave. A ver si consigo enfocarla, bueno, más o menos. O con esta. Y como es para muchos, hay muchas opciones de llaves. Exacto. Vale, pues está muy guay. Después, si caemos en una que tenga una hoja, conseguimos una vida extra. Si caemos en la habitación con las luces apagadas, se la robamos a otro jugador. Hay unas cartas entre las pruebas, aunque son diferentes, por detrás las tarjetas son todas iguales, tengo un montón y no sabemos lo que nos va a tocar. Ajá. Y hay algunas cartas que nos llevan a un escudo, que todavía, bueno, sí, hay una está en diseño, pequeña ¿no? muestra, sí, está en diseño. Vale, o sea, esto es una idea de las muchas que tienes de juegos matemáticos para entretenimiento y a aprender a hacer operaciones como mínimo. Como mínimo, el cálculo mental, la lógica aplicada al cálculo, Ajá. es lo que más se trabaja en este juego. Vale, lógica aplicada al cálculo. Genial. Bueno, pues cuando tengas las tarjetas, me llamas otra vez y hacemos otro vídeo documental. Ah, ¿jugamos? Jugamos. Vale. Perfecto. Bueno, muchas pues gracias. Quedamos hasta otra vez. ¿Y cómo se para? Oh, no tengo ni idea. Ah, de tener